Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy MK Krauser y bueno, gente, vamos a estar hablando en este mismo sobre una noticia que ha estado circulando en los últimos días sobre la nueva entrega para Xbox One de Gears of War. La noticia se ha dado a raíz de que Phil Spencer publicó un tweet bastante emocionante para nosotros, que decía que el avance de Gears of War, que el nuevo, la nueva entrega, era realmente masivo. O sea, ya habían tenido un gran avance y luego Rod Ferguson publica que hay que un gran día y luego otro publica que no sé qué. Entonces todos como que se emocionaron bastante y dijeron realmente Black Tusk Studios es como un team del sueño, ¿no? Un dream team. Ahí lo pusieron en algún Twitter y todos estaban así como que muy emocionados y ya estuvieron saliendo videos y que no, que el avance y que ya va a salir el Gears of War. Realmente yo quiero que todo esto se tome con calma. ¿Por qué? Porque realmente no creo que salga el juego tan pronto. O sea, el avance puede ser que sea masivo, pero yo creo que van a querer traernos una entrega bastante, bastante completa y a la altura de las primeras tres. Entonces, yo creo que va más que nada a eso. Realmente el avance, pues, tendremos que esperar a ver una primera imagen, quién va a ser el protagonista, cómo se va a centrar la historia, nuestro primer trailer, nuestro primer teaser, para ir viendo más o menos de qué va el juego. Recuerden que Gears of War Judgment también se hizo puta en un avance masivo, ¿eh? Porque lo sacaron de la manga y en meses ya estaba anunciado, trailer, pum, otro trailer, vámonos, gameplay, acá, tomen su Gears of War Judgment. Y fue un juego que no fue muy aceptado por todos. De hecho, realmente es un juego que a muchos no les agradó. Personalmente yo le quise dar la oportunidad. El juego no es malo, sinceramente el juego no es malo, pero no es un Gears of War como tal, que es lo que nosotros esperamos de esta misma entrega. Yo digo que habrá que esperar realmente a ver las primeras imágenes, porque obviamente de Gears of War no sabemos nada. Como les comento, hemos vivido de puros tweets, de puras noticias, de puros argumentos, de puros comentarios, pero no hemos visto ni siquiera una sola imagen. Entonces yo creo que ya deberíamos de empezar un poquito a esperar eso. Emocionados, pues obviamente sí estamos, pero no, lo que quiero que tomen muy en cuenta es que no porque hayan dicho puta tiene un avance masivo el juego nos lo vayan a dar en las navidades. O sea, en 20 días va a estar el juego en la venta. O sea, no, obviamente es imposible, pero no quiero que piensen que va a salir ni siquiera en el 2015. Realmente yo creo que va a tirar más a lo que viene siendo como mínimo marzo del 2016. Pero como no les fue de todo bien en Judgment, aparte de la calidad del juego y la fecha, siempre yo creo que tiran más los juegos así como que muy pesados a noviembre. Entonces yo le apuntaría más a noviembre del 2016. Pero como mínimo yo diría marzo del 2016, no sé qué opinan ustedes. La verdad es que este tipo de noticias o este tipo de cosas que vamos viendo en las redes sociales son alentadoras, que las personas estén realmente pongan ahí que es masivo. Digo, no te va a poner en el Twitter hoy este juego va súper mal, pero pues si no, bien que no va del todo bien, pues no pones nada. O sea, si estás muy orgulloso, pues sí pones, oh, este el avance está muy cabrón y acá se va haciendo mejor las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y la verdad es que pues no nos queda nada más que esperar. Yo creo que hasta la E3 podremos ver un trailer. Yo la verdad espero que antes de la E3, o sea, no quiero esperar puta 6 meses para ver algo. Mínimo nos arrojen una imagen conceptual. Oye, mira, acá va a ser este pex. Acá mira una arma nueva o algo. No sé, realmente ya lo necesitamos. Los fans de Gears of War necesitamos algo. Yo creo que así sería un poquito más claro, no se puede. Y pues nada, gente, no sé qué opinan ustedes. Recuerden, no se olviden dejar un comentario para externar su opinión, que es muy importante. La verdad es que me gusta leerla, no me gusta quedarme solo con lo que opino yo. Y pues nada, gente, no se olviden dejar su like y compartir este video para que más gente venga y nos comente su opinión. Y pues esté un poquito enterado y no se salgan del carril, porque mucha gente dice, puta, ya, avance masivo, el juego lo tenemos a la vuelta de la esquina. La verdad es que no realmente no lo creo. Y de hecho, no, ojalá y no, porque no quiero que el Gears of War sea un juego correteado. Yo quiero que se tomen su tiempo, que lo hagan bien y que sea un juego merecedor de llamarse Gears of War. Yo creo que así sería pues un poquito más clara las cosas. Y pues nada, gente, no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos para más videos y noticias de Gears of War, que ya estamos por acabar el 2015. Digo, el 2014, y en el 2015 pues ya saben que de ley veremos algo y estaremos trayendo todas las noticias y análisis y opiniones y todas esas cosas que a mí realmente me gustan externar. Así que pues nada, gente, ya se la saben, y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.